Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Emanuel Solís y el día de hoy te voy a enseñar cómo dar de alta a usuarios a tu cuenta de publicidad de Facebook. En un video anterior te enseñé cómo hacerlo, esa es una opción, ahora te la voy a enseñar la opción número 2. Importante, esta opción no necesariamente debes de tenerlo a esa persona conmigo, simple y sencillamente debes de tener una cuenta de correo electrónico y se envía la invitación. Y en el caso de que forzosamente tiene que ser tu amigo, pues es la primera opción y te dejo un enlace en el video para que veas el video completo. Bueno, en este caso, pues nos vamos a saltar esa restricción y vamos a darle acceso mediante la configuración del negocio, que es una parte diferente. También es importante, tú debes de tener en cuenta o debes de tener ya creado un administrador de anuncios de tipo negocio, es decir, no solamente una cuenta de publicidad, sino es un administrador de anuncios. Si no sabes cómo puedes crear esta cuenta, también te dejo un video directamente para que tú hagas eso, el paso a paso de cómo puedes crear un administrador de negocios de manera profesional. Bien, bueno, pues ya que tú has visto o que ya tomaste en cuenta todo lo que yo te mencioné, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a ir directamente a nuestro administrador de anuncios. Dentro del administrador de anuncios, yo voy a buscar la parte que se llama configuración del negocio. Esta configuración del negocio me va a ayudar para asignar roles y muchas más cosas a las cuales yo puedo acceder directamente en Facebook. Ya que estamos en el administrador de anuncios, voy a hacer clic donde dice configuración del negocio. En esta parte a mí me salió seleccionar el negocio porque claramente yo tengo dos administradores de anuncios y yo puedo crear uno más, pero en mi caso pues voy a hacer el ejemplo con este que se llama Emanuel Solís. Entonces lo selecciono, importante. También en esta parte hay que tener en cuenta que la configuración de negocio ocupa la autentificación de dos pasos para la cuenta. Entonces si a ti te aparece algo como autentificación de dos pasos, por favor actívala. Te va a llegar un mensaje, ya sea a tu teléfono o donde lo tienes registrado, para poder acceder a esta parte. Una vez que tú ya estás dentro, pues vamos a comenzar. Bueno, estamos en la configuración del negocio y aquí, como tú puedes ver, de mi lado izquierdo está toda la parte de la configuración y de mi lado derecho están los resultados de las pestañas a las cuales yo voy a seleccionar. En este caso en particular, yo voy a seleccionar la pestaña de usuarios y personas. Una vez que estoy aquí, voy a hacer clic en ese botón agregar y voy a hacer clic directamente en esta parte donde se ingresa dirección de correo electrónico. Yo tengo aquí una dirección, ya la tengo lista y me dice que le asigne el rol comercial. ¿Cuál de los dos quiero? Es acceso de empleado, es decir, si yo soy dueño de la empresa y quiero dar acceso a empleados, pues puedo seleccionar la parte de empleados, o si quiero la parte de acceso de administrador, también lo puedo hacer. Yo te recomiendo, esto es una recomendación que yo hago por experiencia, es que tú tengas más de un administrador directamente en tu cuenta de publicidad y en tus páginas. ¿Por qué? Porque puede ser que Facebook en algún momento te bloquee algún acceso o te bloquee de alguna manera, y si tú eres el único administrador, pues vas a perder el acceso a la cuenta y no vas a poder entrar. Entonces, si tú tienes más de un administrador, yo te recomiendo que tengas mínimo tres. Entonces, si tú por alguna razón no puedes acceder a la cuenta, pues puedes acceder por los otros administradores. Es una recomendación que te doy. Ya tú decides si la tomas o no. Bueno, pues en este ejemplo yo le voy a dar acceso a esta persona como acceso administrador de manera general. Y voy a hacer clic donde dice siguiente. Y una vez que estamos en la parte de páginas, bueno, en la parte de asignar acceso, aquí del lado izquierdo me va a dar la información acerca de si quiero páginas o si quiero cuentas de publicidad o catálogos o apps o píxeles, es decir, lo que yo desee. En este caso particular, pues se tendría que dar acceso a páginas o a cuentas publicitarias, pero este administrador de anuncios es nuevo, por lo tanto no tiene ninguna cuenta, no tiene ninguna página y no puedo conceder el acceso. Aquí aparecerían las páginas a las cuales o las cuentas a las cuales yo le concederé el acceso. En este caso no tengo, pero aún así yo lo puedo invitar. Bueno, pues voy a hacer clic donde dice invitar. Y en este momento se está enviando. Dice, se envió una invitación a joseluis31@gmail para que sea administrador del administrador de anuncios que se llama Emanuel Solís. Ok, me dice que está listo, me dice que está en pendiente. Entonces
Entonces ahora lo que pasa es que se envía un correo directamente a una cuenta. Voy a ir directamente aquí, que es a este correo. Voy a ir a Gmail. Voy a entrar a ese correo. Ok, aquí lo pongo. Y selecciono la contraseña. Una vez que estoy directamente en el correo, voy a acceder al correo que me tuvo que haber enviado Facebook para poder acceder al administrador de anuncios. Vamos a esperar un momento que cargue directamente la pantalla. Y me acaba de llegar este correo. Publicación destacadas. No, aquí no va a estar. Vamos a ir, dice social. Ok, en la parte social dice: Emanuel Solís te invitó a trabajar en su negocio. Muy bien, me llegó este correo con la siguiente información. Se te concedió acceso a Emanuel Solís. Emanuel Solís es el nombre del administrador. Dice Juan Hernández, que es la persona o el nombre del perfil con el cual estoy trabajando en este ejemplo. Te concedió acceso al negocio Emanuel Solís, que es el nombre del administrador de anuncios, en Facebook para que puedas ayudar a sus páginas y cuentas publicitarias, así como para colaborar con las personas que trabajen en ellas. Ok, entonces yo hago clic en empezar y de esta manera ya puedo acceder al administrador de anuncios de la otra persona. Solamente la otra persona, es decir, a quien le envías el correo, tiene que hacer estos pasos. Dice: se te concedió acceso al administrador de anuncios que se llama Manuel Solís. Hay que ponerle aquí un nombre. Se llama José Luis. Le voy a poner José Luis. Perfecto. Un acento aquí. Ok. Para ponerle nombre. Aquí me dice revisar tu información de negocio. Todo es correcto. Verificación de negocio. Información de la página. Ok. Puedo continuar. Aquí me dice que revise la información. Si soy yo, acepto la invitación. Tengo que colocar la contraseña de mi Facebook para poder acceder. Una vez que tengo la contraseña, hago clic en enviar. Y me tiene que redireccionar nuevamente al administrador de anuncios de Facebook. Vamos a esperar un momento. Y listo, ya estoy directamente el administrador de anuncios. Aquí solamente para verificar. Voy a ir a esta que dice cuenta comercial, que es Emanuel Solís. Ya estoy en la cuenta. Ok, voy a ir directamente al administrador de anuncios, configuración del negocio. A ver, configuración del negocio. Y verifico que tengo acceso. Ok, me dice José Luis, tiene todos los accesos. Esto dice que soy administrador del negocio. Me dice que yo tengo todos los accesos. Importante, en este video yo te enseñé cómo dar el acceso. En este caso no tiene páginas, no tiene cuentas publicitarias. Ah, al parecer sí tiene una página y se le dio por default, al final de cuentas, porque ya soy administrador del negocio, entonces sí hay páginas, no hay cuentas, pero este usuario nuevo que se llama José Luis puede agregar páginas, agregar usuarios, crear cuentas de publicidad, crear grupos, porque tiene todos los accesos, entonces no hay ningún problema. Y de este lado está en pendiente, entonces lo voy a actualizar y simple y sencillamente ya se le va a quitar la leyenda de pendiente porque ya se hizo el paso a paso para conceder el acceso. Como puedes ver, ya no tiene la parte de pendiente. Bueno, esto ha sido todo. Si te gustó este video, no olvides dar like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los futuros videos. Mi nombre es Emanuel Solís y nos vemos en el siguiente video.